era un partido que salió como lo habíamos pensado, como estaba planificado, en el juego más que nada. Después el resultado uno no lo maneja, tuvimos la suerte de ganarlo, pero fue un partido muy parejo que se iba a definir a favor o en contra con detalles pequeños como se dio. Un primer tiempo con más intensidad, con más ida y vuelta, y el segundo con Godoy Cruz quizás manejando mal el terreno y la pelota, pero sin inquietar demasiado Belgrano. Pero bueno, estamos con la flecha para arriba de local, gracias a Dios, con el morro igual, que es importante. Así que contento por el grupo en general, porque intentaron siempre buscar el partido por abajo. Me pareció un gran partido de Andrada. Así que a seguir buscando la idea de ser, como les dije antes, un equipo ofensivo y que juegue al fútbol. A veces lo podemos lograr y a veces no, pero hoy enfrentamos a un rival de jerarquía y durísimo. Sí, creo que fue el más duro que estamos. Lo bueno que lo esperábamos así. Lo esperábamos así, había que tener paciencia, seguir intentando sacar la pelota de un lado para el otro, por abajo, y terminar por los costados. A veces se puede, a veces no, con un rival que se cerraba muy bien y que había que estar atento por los jugadores de jerarquía que tiene. Pero en general el equipo tuvo la paciencia necesaria para seguir intentando y buscando, y tuvimos la suerte de que se dé. Sí. Creo que lo teníamos controlado, pero había que darle un plus más en ofensiva, y es un poquito lo que buscamos. Y después, en cuanto a los rivales que vienen, obviamente, no solamente desde la propuesta, sino también desde la jerarquía individual que tienen, van a ser muy distintos.